En las últimas horas, trabajadores y escritores organizaron un plantón frente a la Casa de Poesía Silva como protesta por su cierre y para denunciar también incumplimientos con los empleados. A propósito de los 35 años que cumple la Casa de Poesía Silva y de los 125 años de la muerte de José Asunción Silva, poetas y trabajadores se han sumado a una protesta con música y declamación de poemas al aire libre. Queremos denunciar ante las autoridades culturales de Bogotá, sobre todo, el cierre de la Casa de Poesía Silva. Según los trabajadores, ya completan 5 meses sin sueldo y no hay futuro laboral para ellos. Por esto, le piden al distrito ser escuchados. La casa este año no ha abierto un solo día. Los poetas que también están aquí acompañando están pidiendo eso, que la casa tenga una solución, que no muera la casa y que, bueno, haya una apertura a la poesía de nuevo. El plantón incluyó arte, música, poesía y 90 libros que se regalaron a los asistentes, además de un micrófono abierto para los poetas que se acercaron al sitio. Algunos llevaron sus propias máquinas de escribir.